En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Continuamos en la novena a Nuestra Señora de Fátima. Este es el tercer día. Y como ya se va aproximando esa gran fiesta en honra a la Santísima Virgen, no queremos dejar pasar la oportunidad sin invitarles a todos para esa gran celebración que tendremos en la Catedral Primada de América. A las 6 de la tarde va a ser la misa, pero ya desde las 5:30 va a empezar el rosario, para tener allí esta gran celebración en la que vamos a colocar todas sus intenciones. Será allí solemnemente coronada la imagen de Nuestra Señora, que está también presidiendo aquí en el Canal 41 esta novena a Nuestra Señora de Fátima. Ofrecimiento para todos los días. Dios mío, creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo os adoro profundamente y os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los tabernáculos del mundo, en reparación por los ultrajes con que Él es ofendido y por los méritos infinitos de su Santísimo Corazón, e intercesión del Inmaculado Corazón de María, os pedimos la conversión de los pecadores. Oh Santísima Virgen María, Reina del Rosario y Madre de Misericordia, que te dignaste manifestar en Fátima la ternura de vuestro Inmaculado Corazón, trayéndonos mensajes de salvación y de paz, confiados en vuestra misericordia maternal y agradecidos por las bondades de vuestro amantísimo corazón, venimos a vuestras plantas para rendiros el tributo de nuestra veneración y amor. Concédenos las gracias que necesitamos para cumplir fielmente vuestro mensaje de amor y la que os pedimos en esta novena. Si ha de ser para mayor gloria de Dios, honra vuestra y provecho de nuestras almas, así sea. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Meditación del tercer día. Súbitamente, en medio de su inocente recreo, los tres niños vieron como una claridad de relámpago que los sorprendió. Observaron el cielo y después se miraron entre sí. Cada uno vio al otro mudo y atónito. El horizonte estaba limpio, luminoso y sereno. ¿Qué habría pasado? Lucía entonces ordenó: «Vámonos, que puede venir una tormenta». «Pues vamos», dijo Jacinta. Juntaron el rebaño y lo condujeron bajando por la derecha. A medio camino, entre el monte que bajaban y una encina grande que tenían delante, también conocida como carrasca o chaparro, especie de roble, vieron un segundo relámpago. Con susto redoblado, se apresuraron continuando el descenso, pero apenas habían llegado a lo hondo de la cova de Iría, se pararon, confusos y maravillados. Allí, a poca distancia, sobre una encina de un metro y poco de altura,
se les apareció la Madre de Dios. Según la descripción de Sor Lucía, era una señora vestida toda de blanco, más brillante que el sol, irradiando una luz más clara e intensa que un vaso de cristal, lleno de agua cristalina, atravesado por los rayos del sol más ardiente. Su semblante era de indescriptible belleza, ni triste ni alegre, ni serio, sino serio, tal vez con una suave expresión de ligera censura. ¿Cómo describir detalladamente sus rasgos? ¿De qué color eran sus ojos y el cabello de esta figura celestial? Lucía nunca supo decirlo con certeza. El vestido, más blanco que la propia nieve, parecía tejido de luz. Tenía las mangas relativamente estrechas y el cuello cerrado, llegando hasta los pies, que, envueltos por una tenue nube, se veían un poco rozando las hojas de la encina. Un manto también blanco y orlado de oro, del mismo largo del vestido, le cubría casi todo el cuerpo desde la cabeza. Tenía las manos puestas en actitud de oración, apoyadas en el pecho. De la derecha pendía un hermoso rosario de cuentas brillantes como perlas, como una cruz de vivísima luz plateada. Como único adorno, un fino collar de oro reluciente desde el cuello hasta casi la cintura, del que colgaba una pequeña esfera del mismo metal. Oh Santísima Virgen María, vaso insigne de devoción, que te apareciste en Fátima teniendo pendiente en vuestras manos el Santo Rosario, que insistentemente repetías, orad, orad mucho, para alejar por medio de la oración los males que nos amenazan. Concédenos el don y el espíritu de oración, la gracia de ser fieles en el cumplimiento del gran precepto de orar y haciéndolo todos los días, para así poder observar bien los santos mandamientos, vencer las tentaciones y llegar al conocimiento y amor de Jesucristo en esta vida y a la unión feliz con Él y en la otra. Oración final. Oh Dios, cuyo unigénito con su vida, muerte y resurrección nos mereció el premio de la salvación eterna, os suplicamos nos concedas que, meditando los misterios del Santísimo Rosario de la Bienaventurada Virgen María, imitemos los ejemplos que nos enseñas y alcancemos el premio que prometen. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén.